Hola, bienvenidos a una nueva semana informativa de CNS Noticias. Como es habitual, saludamos a nuestros televidentes en Caldas, Quindío, Risaralda y Norte del Valle y quienes nos siguen por medio de nuestras redes sociales. A continuación, los invitamos a conocer los acontecimientos más destacados para hoy lunes 19 de abril. Veintiséis capturas en controles de la Policía Metropolitana de Pereira es parte del balance judicial del fin de semana. La indisciplina social, fiestas y alteraciones de orden público fueron el común denominador durante el fin de semana en la atención de la línea de emergencias 123 de la Policía. En dos allanamientos realizados en los municipios de Santa Rosa de Cabal y de Belén de Umbría, fueron capturadas 7 personas señaladas de microtráfico en el departamento. Alrededor de unas 250 personas han sido desplazadas en el corregimiento del Plateado en Argelia, Cauca. Por otro lado, fue capturada Alex Chispas, quien hacía parte del cartel de los más buscados del departamento del Quindío. Ampliación de esta y otras noticias en nuestro bloque informativo regional. Con ocupación de un 89% en las unidades de cuidados intensivos, empieza la semana el departamento de Risaralda. Se anuncia una inversión de 211 millones de pesos para el segundo semestre en proyectos productivos y agrícolas en Marsella. Mediante operativos desarrollados en los municipios de Santa Rosa de Cabal y Belén de Umbría, 7 personas fueron detenidas por el delito de tráfico de drogas mediante el plan de 100 días contra el microtráfico. En operativos realizados en Santa Rosa de Cabal se logró la incautación de sustancias alucinógenas y dinero en efectivo, donde además 2 personas fueron detenidas en medio de un allanamiento. Mediante operativos realizados en las últimas horas en los municipios de Santa Rosa de Cabal y Belén de Umbría, se logró la detención de 7 personas, acciones enmarcadas dentro del plan 100 días contra el microtráfico. En el municipio de Santa Rosa de Cabal, unidades policiales adscritas a la seccional de investigación criminal SIGIN, en asocio con personal de inteligencia de la Policía Nacional, nuestro grupo Gaula, guías caninos y personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, permitió la captura de una persona y la aprehensión de una menor de edad, momento en el cual los uniformados ingresaron a una vivienda hallando dentro de la misma 342 dosis de bazuco, 100 dosis de clorhidrato de cocaína, 2 celulares y más de 370 mil pesos en billetes de baja denominación, al parecer producto de la venta de las sustancias ilegales. En Belén de Umbría fueron capturadas 5 personas en un allanamiento donde además se incautaron una gran cantidad de estupefacientes. Asimismo, en el municipio de Belén de Umbría, mediante diligencia de allanamiento y registro a un inmueble en el sector de Los Tanques, fueron capturados 3 personas y aprehendidos 2 menores de edad. En la vivienda allanada fueron incautados un total de 40 dosis de marihuana listas para su comercialización, una bolsa de 300 gramos, con esta misma sustancia, 40 dosis de estupefacientes tipo bazuco y una gramera digital, 3 celulares y más de 90 mil pesos en billetes de baja denominación. En total, en los 2 procedimientos se logró la detención de 7 personas dedicadas a la venta y comercialización de sustancias estupefacientes. En sus respectivos municipios, con este tipo de acciones, la policía busca erradicar la cadena de comercialización de sustancias ilícitas en el departamento. Los detenidos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Por otra parte, la Policía Metropolitana de Pereira entrega un balance judicial de pasado fin de semana, destacando la captura de 26 personas por diferentes delitos. Además, las autoridades recibieron más de 6.500 llamadas por alteración de orden público. Veintiséis capturas se realizaron durante el fin de semana en medio de controles de la Policía Metropolitana de Pereira, donde fue notable el aumento de casos por alteraciones de orden público por cuenta de la indisciplina social de muchos ciudadanos. La Policía Metropolitana de Pereira se permite dar a conocer el balance durante el fin de semana, donde se realizan 26 capturas, las cuales 21 fueron en flagrancia, 5 por orden judicial. De la misma forma, se decomisan 4 armas de fuego, 2 por porte ilegal y 2 por decreto. También se decomisan más de 2.800 gramos de estupefacientes. Se reciben más de 6.500 llamadas por alteración de la tranquilidad ciudadana
y se realizan 591 comparendos por diferentes motivos. Las autoridades hacen un llamado a que ciudadanos se tomen en serio las medidas de bioseguridad y el aislamiento social. Invitamos a la ciudadanía a acatar las normas y a acatar todos los disposiciones que están dando los entes gubernamentales para evitar el contagio de la pandemia, ya que desafortunadamente se observó demasiado desorden por parte de la ciudadanía. Debemos tener en cuenta que el incumplimiento de estas normatividades va a afectar la salud de cualquiera de nosotros o cualquiera de nuestros familiares. El gremio de entretenimiento nocturno protestaron en las principales calles de Pereira y Dos Quebradas, manifestando que se han visto muy afectados económicamente debido a las medidas preventivas como el toque de queda a raíz de la pandemia en el departamento de Risaralda. Comerciantes del entretenimiento nocturno se movilizaron en la mañana de este lunes por las principales vías de Pereira y Dos Quebradas para pedirle al gobierno departamental y local la revisión de las medidas restrictivas por la alerta roja hospitalaria en el departamento. Un saludo muy especial, estamos aquí en esta movilización pacífica con todo el gremio nocturno del entretenimiento. Avanzamos por el sector de la Villa Olímpica, salimos de ahí desde el obelisco, vamos acá llegando al unicentro y posteriormente hacia el centro. Aquí no están solo los dueños y administradores de bares y discotecas, aquí hay un gremio gigante. Los promotores de eventos, las casas de eventos, los restaurantes, las comidas rápidas, los chaceros, los vendedores ambulantes, toda la gente que está afectada por estas condiciones. Estamos pidiéndole al gobierno nacional que fije su mirada también en nosotros, que fije su mirada y que entienda que el foco de contagio no está en la noche, está en el día a día. Los comerciantes de la noche piden que sean tenidos en cuenta dentro de las medidas que permiten el funcionamiento, igual que sus colegas de otros sectores que tienen la posibilidad de hacerlo en las horas del día. Y así como hay condiciones para trabajar en el día, necesitamos condiciones para trabajar en la noche. Necesitamos una igualdad de condiciones para que todos podamos laborar. Esta situación no da más, muchos establecimientos al borde de la quiebra, y por eso nos movilizamos de manera pacífica, para pedir garantías, para pedir igualdad para todos los risaraldenses que se ven afectados por estas medidas improvisadas. ¿Cómo es que el viernes a las 6 de la tarde nos dicen que hay un toque de queda para las 10 de la noche y posteriormente programan 6 de la tarde toque de queda en todos los municipios, una hora pico, una hora donde la gente está trabajando, donde apenas está saliendo? No es justo y por eso nos unimos todos como gremio para salvar nuestros establecimientos y decir igualdad laboral. Ya el día de ayer domingo, comerciantes en Santa Rosa de Cabal se movilizaron por varios puntos del municipio pidiendo al gobierno municipal la posibilidad de estudiar el horario del toque de queda para poder abrir sus negocios. Finalizando un nuevo encuentro del puesto de mando unificado en Risaralda, se determinó que la alerta roja continuará debido a la alta ocupación de las unidades de cuidados intensivos, el cual supera el 80%. Cifras preocupantes son las que dejan el puesto de mando unificado en Risaralda por la emergencia sanitaria, que deja como saldo una ocupación de camas UCI del 89%. Bueno, desafortunadamente el día de hoy en el PMU revisamos las cifras de esta semana que acaba de terminar y son cifras preocupantes. Tuvimos 40 fallecidos en el departamento durante la semana, 2.531 personas contagiadas y cerramos la semana y la abrimos con un 89% de ocupación de unidad de cuidado intensivo. La indisciplina social se está convirtiendo en un enemigo más peligroso que el mismo COVID-19. La falta de conciencia de algunas personas se está convirtiendo en un foco de contagio. Desafortunadamente seguimos viendo la irresponsabilidad y la inconsciencia de muchas personas, porque eso es irresponsabilidad e inconsciencia, porque en este momento está en las manos de cada uno de nosotros, como siempre se los he dicho, romper las cadenas de contagio, y eso significa quedarnos en las casas, ni siquiera tener reuniones familiares, pero a veces la gente no entiende. Y cuando ya tenemos un familiar nuestro a puertas de entrar a una unidad de cuidado intensivo, es de la única forma que entienden. El aumento progresivo de contagios hace temer el peor escenario en Risaralda, donde las camas de cuidados intensivos no alcancen para la demanda de pacientes que las necesitan.
Lo más preocupante es que estamos viendo cifras que todos los días nos aumentan 1-2 puntos. ¿Qué va a pasar el día en que en el departamento de Risaralda tengamos una ocupación del 95 o del 98% y tengan que llegar a escoger o a hacer una revisión muy importante de esa historia clínica de ese paciente que necesita la UCI? En este momento la idea es que todos los risaraldenses que necesiten esta prestación de servicios de salud la tengan, pero si nos colapsamos en esta red, pues vamos a tener que recurrir a otros departamentos, como lo hemos visto en departamentos hermanos, o tendremos que recurrir a una escogencia de pacientes, y a eso no queremos llegar. Afortunadamente las cifras que estamos viendo hoy ya son resultado de la Semana Santa. Este porcentaje de ocupación de unidad de cuidado intensivo lo está demostrando el alto nivel de contagios en nuestro departamento, el 30% de positividad, que es el promedio que tuvimos de la semana inmediatamente anterior, es lo que está mostrando ya el coletazo de Semana Santa. Pequeño corte para comerciales, ya regresamos con más información en CNS Noticias. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Haz tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com. Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción Pagar Factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continuar proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Más vías para mejorar la movilidad de nuestra ciudad. Nueva infraestructura para garantizar la calidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes. Y más especies del campo pereirano para embellecer nuestra ciudad. Con tu aporte, haremos más. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233. Y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. Tu aporte, haremos más. Construiremos nuevos accesos viales para mejorar la movilidad. Más escenarios y escuelas deportivas para nuestros niños y jóvenes. Ofreceremos una educación de calidad y más servicios de salud para todos los pereiranos. Aprovecha y paga tus impuestos con un 10% de descuento hasta el 31 de mayo y un 5% adicional en el impuesto predial si pagaste antes del 30 de junio en la vigencia 2020. Para industria y comercio, debes estar al día hasta el 31 de diciembre de 2020. Infórmate en tributario.pereira.gov.co. Momento de conocer el estado del clima según reportes del IDEAM para este martes 20 de abril. Así se comportaron los indicadores económicos durante el día de hoy.
Y como es habitual, Cristian Daniel Ospina nos comparte todo el acontecer noticioso en Caldas y Quindío en nuestro bloque informativo regional y nacional. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a toda la información regional e interés internacional. Mediante diligencia de registro y allanamiento adelantada por miembros de la Policía de Investigación Criminal de Circasia, lograron la captura de Jennifer Andrea Sanabria, alias Chispas, quien hacía parte del cartel de los más buscados del departamento del Quindío. Según la información, alias Chispas evadió la justicia después de que el año anterior las autoridades desarticularan el grupo delincuencial común organizado Los Ibéricos, que operaba en el municipio de Circasia, liderado por alias Raúl. Ella hacía parte de esa banda delincuencial. Se logra la captura de esta mujer, conocida como Jennifer Andrea Sanabria, alias Chispas. Esta captura se realiza en el barrio Simón Bolívar de la ciudad de Armenia. Era solicitada por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, destinación ilícita de muebles o inmuebles y especialmente uso de menores para la comisión de delitos. Cabe resaltar que esta mujer sería la administradora y comercializadora en la venta de estupefacientes, actividad en la que habría utilizado integrantes de su familia que eran menores de edad. Esta mujer estaba evadida de la justicia después de que el grupo de delincuencia común organizado Los Ibéricos, que operaba en el municipio de Circasia y era liderado por alias Raúl, fuera desarticulado con la materialización de 23 órdenes judiciales el año anterior. Ella también presenta anotaciones en el sistema penal oral acusatorio por concierto para delinquir agravado y receptación. Fue capturada y dejada a disposición de la autoridad competente, que ya le dictó medida de aseguramiento. Recuerden que hay recompensa de hasta 5 millones de pesos para quien suministre información de los más buscados. El delito que más afecta a los quindianos es el hurto. Por esto, la policía del Quindío, en su ofensiva contra el hurto, en lo corrido de este mes ha realizado la captura de 18 personas y la aprehensión de 3 jóvenes por el mismo delito. Importante mencionar que la primera fue de un hombre de 37 años de edad por el delito de violación a datos personales. Este procedimiento se realizó en la zona centro. Allí le encontramos 3 tarjetas débito y crédito de diferentes entidades bancarias. También hay otra captura en flagrancia de un sujeto de 22 años de edad que estaba robando un establecimiento de apuestas. En la 18.12 se le encontró un arma de fuego tipo artesanal doble cañón. También en el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes captura a un hombre de 29 años de edad que habría cometido un hurto de un celular a un ciudadano del barrio Centro. Se le solicita el registro y se le encontró el equipo móvil que había sido hurtado. En el CAI La Unión, nuestros policías lograron la captura de 2 hombres en el barrio Berlín, 21.23. Estas personas se capturaron por la red de participación cívica. Habían hurtado una rejilla metálica y al interceptarlo se les encontró el elemento hurtado. En el Caimo, la policía logra la captura de un hombre por hurtar en una finca. Esta información fue suministrada por un ciudadano y se le encontraron los productos agrícolas. En el sector del CAI San José, se aprehendieron 2 adolescentes de 16 y 17 años por el delito de hurto y se les recuperaron los elementos. Hay que mencionar que estas personas estaban al interior de la Plaza de Toros y tenían consigo puerta metálica que habían hurtado, avaluada en 2 millones de pesos. También hay que mencionar que el grupo de la línea Patrimonio Económico logró la recuperación de 2 televisores, un teatro en casa, 3 celulares y 2 motocicletas que habían sido comprados con una tarjeta que figuraba como hurtada sin consentimiento, por supuesto, de esta compra del propietario. La patrulla del cuadrante 21 captura a un hombre por el delito de hurto en el sector de la vereda La India. Se logró la recuperación de una motocicleta y la inmovilización de otra en la que se desplazaban 2 individuos que emprendieron la huida. También mediante llamado de la comunidad se capturó un hombre de 38 años de edad y la recuperación de un dispositivo celular. En el barrio Granada se logró, a través de registro a persona, la recuperación de 2 espejos, 3 millones de pesos en efectivo, 2 gafas deportivas, un pasacintas que habían sido hurtados al interior de un vehículo ahí en el barrio Granada. También en la 14.9, un hombre de 21 años de edad fue capturado por el cuadrante 17 por hurtar un parlante con trípode avaluado en 450 mil pesos. El cuadrante 8 logró la captura de una mujer de 44 años de edad en la 16.19 barrio Centro. Esta persona le había sustraído la billetera a un ciudadano. En un establecimiento de comercio en el sector de la Castellana se capturó una mujer de nacionalidad venezolana que había hurtado varios elementos avaluados en 1.400.000 pesos. En el sector del barrio Simón Bolívar se capturaron 2 personas por porte ilegal de armas de fuego y se recuperaron varios elementos que habían sido hurtados a un hombre. También en vía pública, en la carrera 19 sector centro, se capturó alias Pelusa, que había hurtado un celular avaluado en 750.000 pesos intimidando a un adulto mayor con un arma corto punzante. En el barrio Salvador Allende se capturó un hombre de 23 años de edad con elementos de chatarrería
se había hurtado una vivienda. En el barrio Vieja Libertad se captura a un adolescente de 16 años que minutos antes había hurtado una maleta que contenía varios elementos personales de una ciudadana. Y finalmente un joven de 29 años de edad fue capturado por el hurto de una valla evaluada en 400.000 pesos en la salida hacia el municipio de La Tebaida. La Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana desplegaron operativos de control en zonas de Manizales durante este fin de semana, con el fin de garantizar el orden público y el respeto hacia las medidas de restricción decretadas por la Gobernación de Caldas. Se verificó el cumplimiento del toque de queda, se corroboraron los protocolos de bioseguridad en espacios públicos y establecimientos de comercio. También se realizó pedagogía con ciudadanos y dueños de locales para el uso adecuado del tapabocas y la importancia del distanciamiento social. Las autoridades estuvieron en los barrios, los sectores como el Centro, La Cumbre, Milán, Palermo, Alta Suiza, Cerro de Oro, La Sultana, La Carola, Galería, Chipre, El Arenillo, Minitas, La Asunción, La Leonora, Aranjuez, Villahermosa, Comuneros, Samaria, La Asunción, San Jorge y Solferino. Se realizaron 21 capturas por diferentes delitos, 40 comparendos por no cumplir con el aislamiento obligatorio, 5 comparendos por no usar el tapabocas, 7 comparendos a establecimientos por no cumplir con los protocolos de bioseguridad, 49 personas remitidas al centro de traslado por protección, 2 de ellas por riñas en el interior de una vivienda en el barrio Solferino, 21 menores trasladados al centro de recepción de menores y 8 fiestas suspendidas. La Secretaría de Gobierno continuará con los operativos de verificación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en Manizales. Durante 24 días, equipos de 25 personas adelantaron labores continuas de rescate en la vereda del Bosque en el municipio de Neira Caldas, donde colapsó el pasado 26 de marzo una mina de oro que funcionaba sin autorización y que no contaba con los estándares técnicos mínimos para prevenir eventos como inundaciones, derrumbes y atmósferas irrespirables. Este domingo, la Agencia Nacional de Minería informó que tras la construcción de un jarrillón, la remoción continua del material y el bombeo permanente de agua lograron rescatar los cuerpos sin vida de los 11 mineros que quedaron atrapados cuando el río Cauca inundó un cúbico de 17 metros en la mina donde trabajaban. El equipo de rescate tuvo que superar inundaciones repentinas, condiciones climáticas que dificultaban la búsqueda, taludes y fallas mecánicas en algunos equipos, e implementar el despliegue técnico y especializado de 9 electrobombas, 4 retroexcavadoras, 3 bombas tipo MACU de 8 y 12 pulgadas de succión y una planta eléctrica. Con esto y el esfuerzo humano de socorredores y mineros se logró el rescate de los cuerpos sin vida de los jóvenes atrapados. Según informó la entidad, al lugar de la emergencia se desplazaron 9 funcionarios, 7 ingenieros y técnicos de las estaciones de salvamento de Marmato, Amaga, Jamundí, Bogotá y Cúcuta, 14 socorredores mineros de la zona y 75 de la comunidad, que se distribuyeron en 3 turnos de 25 personas para llevar a cabo las labores de rescate. La situación de violencia se ha venido agudizando en el Cauca debido a la presencia de diferentes grupos armados. Las acciones violentas disminuyeron en este departamento del suroeste del país con los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el gobierno y las extintas FARC. Pero el vacío que dejó la guerrilla no logró llenarlo el Estado, debido a que muchas de las promesas no fueron cumplidas y, como siempre, el departamento carece de presencia estatal más allá de la militarización. Lo común ahora es la disputa del territorio por parte de grupos disidentes frentes del Ejército de Liberación Nacional y bandas paramilitares. Tras el acuerdo de paz, era esperable tener resurgimiento de brotes de violencia, explicó a la agencia el subdirector de la Fundación de Paz y Reconciliación, Ariel Ávila. Un ejemplo de dicha violencia es que desde el pasado 17 de abril en la región se han presentado enfrentamientos armados entre la tercera división del ejército y la disidencia de las FARC, Carlos Patiño. Incluso la Defensoría del Pueblo desplegó una comisión humanitaria para atender la grave situación en el corregimiento del Plateado, zona rural de Argelia Cauca. El grupo Carlos Patiño es el mismo al que las autoridades señalan como responsable del secuestro y posterior asesinato del agente del CTI, Mario Fernando Herrera, quien fue secuestrado y asesinado el 26 de marzo en Caloto. Por este hecho, recientemente se logró la captura de Ale Ricardo, señalado de ser uno de los responsables. La situación en la zona ha dejado grandes afectaciones a la población civil, pues alrededor de 250 personas han sido desplazadas y 8 personas de la población civil heridas, entre ellas 5 campesinos que cayeron en una mina antipersonal. Por esta misma situación, el 17 de abril la comunidad retuvo a más de 100 miembros del ejército y hoy en horas de la mañana, según fuentes de la institución militar, fueron liberados y retirados del territorio como lo pidieron los campesinos de la zona. En el proceso de atención de emergencias,
en el departamento del Cauca, en el corregimiento del Plateado, municipio de Argelia. 55 familias, entre 150 y 200 personas. Teníamos kit allá, estamos montando ollas comunitarias atendiendo el Comité de Justicia Transicional. Seguimos en este proceso garantizando la subsistencia mínima en alimentación y alojamiento, pero también haciendo todo el proceso para garantizar la atención de los heridos civiles que se presentaron en estos combates. Israel, con gran parte de su población inmunizada, dio hoy otro paso hacia la normalidad. Los ciudadanos se pudieron quitar la mascarilla al aire libre tras un año de imponerse su uso obligatorio para contener el virus de COVID-19, y las escuelas reanudaron clase presencial a tiempo completo sin división en grupos reducidos. Sin grandes restricciones, con una reapertura casi total y un ambiente que recuerda los tiempos previos a la pandemia, muchos israelíes salieron a la calle sin la mascarilla puesta, con el optimismo de sentir que siguen dejando atrás la pandemia tras una veloz vacunación que llevó a un descenso sostenido de la morbilidad. Pero las mascarillas no desaparecerán por completo. Todavía son obligatorias en espacios interiores y Sanidad recomienda usarlas también en grandes reuniones o zonas concurridas en el área exterior. Ante ello, quizás también por una costumbre ya adquirida, muchos paseaban hoy por Jerusalén con la mascarilla que les cubría la boca y la nariz, o colocada en el mentón para ponérsela rápidamente si debían entrar a un comercio o subirse al autobús. Sin embargo, se considera que la población debe ser cautelosa y no olvidarse de ponerse la mascarilla en interiores, ya que aún no está claro si las vacunas inmunizan ante las nuevas variantes del virus que podrían cambiar la situación y aumentar la morbilidad. Hasta aquí toda la información regional e interés internacional. Vamos a una breve pausa para comerciales y ya regresamos con más en CNC Noticias. Más vías para mejorar la movilidad de nuestra ciudad. Nueva infraestructura para garantizar la calidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes. Y más especies del campo pereirano para embellecer nuestra ciudad. Con tu aporte, haremos más. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. ¿Tiene problemas de cualquier naturaleza, acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios, padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo? Puede verme. Lo invito para que solucionemos su problema. Envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros, Su Destino y Los Sueños, donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? En amores, viajes o negocios, Daver Urbay, para servirles en Los Astros, Su Destino y Los Sueños, por CNC, el canal de nuestra gente. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente.
Con tu aporte, haremos más. Construiremos nuevos accesos viales para mejorar la movilidad. Más escenarios y escuelas deportivas para nuestros niños y jóvenes. Ofreceremos una educación de calidad y más servicios de salud para todos los pereiranos. Aprovecha y paga tus impuestos con un 10% de descuento hasta el 31 de mayo y un 5% adicional en el impuesto predial si pagaste antes del 30 de junio en la vigencia 2020. Para industria y comercio, debes estar al día hasta el 31 de diciembre de 2020. Infórmate en tributario.pereira.gob.co. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del Eje. En síntesis, los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis. En síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche, por el canal CNC. Mediante el primer Consejo Municipal de Desarrollo Rural en Marsella, se determinó que durante el segundo semestre del año se invertirán cerca de 211 millones de pesos para apoyar a los productores del campo. Aprovechando el Consejo Municipal de Desarrollo Rural de 2021 organizado por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, se anunció las ejecuciones que se tienen previstas para el segundo semestre con una inversión de recursos propios por 211 millones de pesos, que consistirán en entregas para continuar apoyando y dinamizando los productores locales. Estos consejos se hacen con el propósito de que los productores tomen parte activa en la dirección y la coordinación de los proyectos que se vayan a ejecutar por parte, digamos, de las entidades agropecuarias a nivel local y a nivel departamental. Entonces, acá pues, digamos, se reciben todas esas sugerencias, las ideas, las inquietudes que cada asociación o las agremiaciones del municipio tengan con el propósito de fortalecer el sector agropecuario como tal. Hoy se llevaron anuncios por parte de la alcaldía donde vamos a fortalecer mucho el tema de extensión agropecuaria para beneficiar a los diferentes productores agrícolas y pecuarios del municipio, atendiendo especialmente las 7 líneas productivas existentes actualmente, pero además de los programas que se van a ejecutar, los apoyos que se van a dar, como son plántulas de plátano, de cacao, igualmente en el tema de piscicultura, quidiordeño, fertilizantes, bueno, y una serie de insumos agropecuarios con los que se van a apoyar a los diferentes productores con el propósito de fortalecer sus sistemas productivos. Pero al mismo tiempo también se tuvo por parte de la Secretaría de Desarrollo del Departamento, pues anuncios muy importantes que van a beneficiar sin duda a los productores de Marsella. Asimismo, el apoyo de los ganaderos con kits de ordeño que les permitirá óptimas condiciones de salubridad para mejorar la inocuidad de la leche, fortalecer la atención a los 7 renglones productivos agrícolas y pecuarios del municipio con el servicio de extensión agropecuaria mediante un acompañamiento priorizado a las asociaciones pequeños y medianos productores y el respaldo también con insumos a los proyectos productivos liderados por mujeres rurales, población víctima e indígena. Para mí la importancia de que la alcaldía haga estos encuentros de consejos rurales municipales es demasiado importante porque nos da a conocer los proyectos que ellos tienen para nosotros los campesinos y también nos escuchan a nosotros nuestras necesidades, nuestras dificultades que tenemos allá en nuestras parcelas, en nuestro terruño, para así ellos poder entrar a buscar una solución adecuada para nosotros. Pequeño corte para comerciales, ya regresamos con más información en CNC Noticias. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Haz tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com. Primero,
En la parte inferior encontrarás el botón PSE. 2. Elige la opción Pagar factura. 3. Llena el formulario con tus datos para realizar el pago. 4. Continuar proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233. Y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. ¿Tiene problemas de cualquier naturaleza, acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios, padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo? Puede verme. Lo invito para que solucionemos su problema. Envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros, Su Destino y Los Sueños, donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? En amores, viajes o negocios, Daver Urbay, para servirles en Los Astros, Su Destino y Los Sueños, por CNC, el canal de nuestra gente. En hechos nacionales, la Contraloría Distrital le hace seguimiento al complejo deportivo El Salitre, el cual lleva 3 años de construcción y más de 11 mil millones de pesos invertidos. Yomar Benavides con toda la información. Esta era la unidad deportiva El Salitre, complejo deportivo en el que jóvenes de más de 11 ligas se preparaban para ser los mejores deportistas del país. Pues ver que supuestamente lo iban a arreglar para mejoría de los deportistas porque se supone que es un lugar de alto rendimiento. Como José, cientos de deportistas se sienten más frustrados que nunca. La unidad deportiva en la que entrenaban todos los días hace tiempo cerró sus puertas. Mucha rabia, mucha ira, mucho desconsuelo. Y así, en el piso, abandonado y completamente deteriorado, se encuentra el lugar que sería la esperanza para ellos. Pues realmente es frustrante. Sí, con impotencia ven el detrimento en que se encuentra la unidad deportiva El Salitre, un lugar deportivo ubicado en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, el complejo deportivo más grande de la capital, hasta donde llegan deportistas de todo el país. Y hoy nos encontramos con la noticia de que se ha iniciado un proceso por incumplimiento por parte del contratista, lo cual va a retrasar la obra. El contrato está terminado. Lugar que fue recorrido por el Contralor de Bogotá, Andrés Castro, quien calificó la obra como crítica. Es un espacio que se debe poner muy rápido al servicio y sobre todo a la población infantil y a los jóvenes que se inician en estas disciplinas. Ya son más de 11 mil millones de pesos invertidos en el lugar y hoy está en proceso administrativo sancionatorio por posible incumplimiento. Y una vez establezcan las responsabilidades, se trasladará a la Dirección de Responsabilidad Fiscal, si es del caso, para que se inicien los respectivos procesos de responsabilidad fiscal. El coliseo era muy bonito. Por eso José y todos los deportistas que entrenaban en esta unidad deportiva solo guardan la esperanza de poder disfrutar este escenario lo más pronto posible. Y ver que no han hecho nada, pues es como doloroso y como queda tristeza. Una obra que en 3 años solo ha avanzado en un 39%, perjudicados cientos de deportistas de todo el país. Informa desde la capital colombiana, Yomari Benavides.
Y con esta destacada información llegamos al final de nuestra emisión informativa de CNS Noticias. Recuerden que para estar al día de todos los acontecimientos del eje cafetero del país, pueden seguir nuestras redes sociales en Facebook, en nuestra página oficial, Canal CNS Eje Cafetero, en Instagram como Canal CNS Regional y en Twitter como @CNS Noticias. Nos vemos en una próxima emisión informativa.